¡Ay, por fin terminé de lavar los platos! ¡Es lo que más odio de la casa! Además, ni siquiera llego y me toca lavar los platos así. ¡Miren! ¡Ay, no se lo recomiendo a nadie! Luego me va a salir algo en el cuello de dolor. Ya puedo descansar, prender la fogatita y ver un ratito más Little Pony. A ver qué capítulo... ¡Gatito! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Iba a ver My Little Pony, gatito! ¡Juancho! ¡Qué bueno! Pero venía para decirte una cosa, Juancho, porque estoy súper preocupado. ¿Qué? ¿No puede ser otra vez robando? Te he dicho muchas veces que dejen los pescados de la pescadería quietos. ¡No, Juancho! ¡Esta vez es otra cosa! ¡Es que Cris! ¿Qué creo? ¿Qué pasó? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ahora sí ya valió el chicharrón! ¡Te comiste una rata podrida! ¡Te lo dije que también hacían daño! ¡Sí! ¡Bueno! No me hizo tanto daño, pero no es eso, Juancho, es otra cosa. Ay, ¿ahora qué? A ver, déjame adivinar. Es bueno. Una super noticia. Pero estoy preocupado porque no tengo mucho tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Qué super noticia? ¿Y qué necesitas, gatito? A ver, cuéntame. ¿Y qué, Juancho? Gatito, el más guapo de la ciudad, el más sexy, el filántropo millonario que soy, Incaru Messi. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. Uy, ¿dónde está ese gatito? A ver, el filántropo millonario. ¿Dónde está, gatito Incaru Messi? ¡Gatito! ¡Aquí estoy! ¡Atrás de ti! ¿Estás hablando de ti? ¡Obvio, Juancho! ¡Soy yo, el filántropo millonario mamadísimo que Incaru Messi! ¡Juancho, estoy hablando en serio! ¿Es en serio? Sí, Incaru Messi. Pues mucha más risa me va a dar. ¡Ay, no se está riendo, cochino! ¡Necesito tu ayuda! ¿Pero ayuda para qué? Si ya encaraste a Messi, ¿para qué necesitas mi ayuda? ¡Ya triunfaste! ¡Ganaste la Champions! Bueno, todavía no me gano la Champions, pero es que la invité a una cita. ¿Qué? No me digas eso. ¿Qué? ¿Una cita? ¡Exacto! Y la cita es en tu casa. ¿En mi casa? Sí, aquí, en estas sillas, mira aquí. Ah, aquí vamos de nuevo. ¿Y por qué no la hiciste en la tuya, gatito? Bueno, es que mi casa está un poquito sucia y no tengo ganas de limpiar. Entonces le dije que la tuya. Bueno, está bien, te puedo prestar la parte de abajo o esta parte de acá para ver películas. Creo que sale mejor en la de abajo. A ver, espérate, ayudo. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto y te voy a organizar la parte de abajo para que veas qué buen amigo soy, ¿eh? Ven, sígueme. Juancho, pero espera, no solamente es eso. Por favor, ¿qué más quieres? ¡No voy a ser tu esclavo otra vez! Bueno, eso ya lo eres, pero necesito ayuda para encarar Messi. Es que yo no sé qué hacer en una cita. Oh, bueno, te puedo dar consejos, gatito. Ok, espera, tengo una idea. Déjame poner esto acá y ya te cuento qué estoy planeando. Mira, gatito, a ver, tú robaste... Acá hay una caga tuya. Espera un segundo, ya te cuento. Espera que quito esto de aquí, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escúchame, gatito, tú la vez pasada me robaste el celular. Entonces quiere decir que tienes dos celulares. Sí, aquí los tengo los dos, ¿por qué? Oh, y robaste la otra vez también unos iPods, ¿verdad? Sí, pero esos no eran tuyos, esos eran de Sandy. Ah, por eso, puedes usar un iPod en un oído. Yo puedo estar hablándote y diciendo que puedes decir en la cita. Inteligente, ¿no? ¿Y tú sabes exactamente lo que se tiene que decir en una cita para encarar Messi? Pues claro, soy un profesional, gatito. Pero si tú estás soltero, Juancho. Pero soy un profesional de los rechazos. Esa no me la sabía. ¿Y qué tengo que hacer? A ver, te doy uno y ¿qué hago? A ver, quédate ahí. A ver, primero lo voy a sincronizar por Bluetooth a tu oído y salgo corriendo. ¿Por Bluetooth? Por Bluetooth, así que voy corriendo y lo sincronizo y... ¿Aquí me escuchas, gatito? Te escucho fuerte y claro, Juancho. A ver, voy a alejarme un poco más. ¿Me escuchas? Sí, Juancho. Estos AirPods iPhone Pro Max Plus 47 Generación XY7 están buenísimos. Sí, mira, y estamos lejísimos, gatito. ¿Has visto? Pero oye, gatito, ya es de noche. Y recuerda que los gatos eligen la noche para las citas. En cualquier momento llega la minita. ¡Ya está viniendo! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Creo que aquí es la casa de Juancho. A ver. No, esta no es la casa de Juancho. Es mi casa. ¡Gatito! ¡Hola, gatito! ¡Hola, minita guapa, bonita, preciosa, hermosa! ¡No le digas todo eso así! ¡Hazle sentir que necesita decir que le digas más! Dile, hola, guapa, ¿cómo está tu noche? Nada más eso. ¡Hola, guapa! ¿Cómo está tu noche?
está maravillosa, guapo. Tú también te ves muy guapo el día de hoy. Te sí, veo algo diferente. Ya sé que soy muy guapo, hermoso, irresistible. ¡Cállate! No digas eso. Dile, muchas gracias. Te ves increíble. ¿Quieres pasar? Así es, muchas gracias. Te ves increíble. ¿Quieres pasar a mi casa? Ay, sí, gatito. Pero... Espérame tantito. ¿Qué pasó? Necesito hacer pipí. Espérame tantito. Bueno, si quieres puedes hacer popición en mi casa. Ah, en serio, es que estoy muy nerviosa, la verdad. Y... Mira, no te preocupes, ya te acostumbrarás a estar conmigo. Sí, no te preocupes, ya me acostumbraré a estar conmigo. No, tonto, que te acostumbrará a ella, imbécil. Sí, okay. Ya te acostumbrarás a estar conmigo. Gatito, ya cambió la cosa, no te entendía, pero bueno. Vamos a ver por dónde. Sí, dígale, no, mira, como el chavo. Entre usted, dígale. Un momento, espera, no pases todavía. Te tengo que decir como el chavo. Entre usted, ¿cuál chavo? Ya lo voy a decir después de usted. Ah, sí, entre usted. Oh, ¿cuál chavo? Usted, hermosa damisela, entre usted. Ay, muchas gracias, gatito. Wow, qué. Ay, aquí tienes un pescadito también. Exacto. Toma asiento. Es momento de la cena romántica. No tengo nada de comida. Un momento, déjame revisar qué hay de comer. Mira, aquí hay una cubeta no de leche. No comí nada en todo el día y tengo mucha hambre y yo sí, me pongo, mira, de mal así no como. Hay una cubetita de leche, ¿quieres? Sí, te doy de mi leche, mira. Ok. Aquí. Muy bien, muy bien. Dile, fue ordeñada con mucho amor. Fue ordeñada con mucho amor, la hice yo mismo. Sí, sabía mucho amor. ¿Cómo? La vaca, dile, la vaca. La vaca la hizo. Ay, gatito. Yo dije, ¿qué es eso? Qué asco, pero bueno, está muy rica tu leche. Bueno, gatito, ¿sabes qué? Mejor llévala para abajo. Vayan a ver My Little Pony. Es momento de ver My Little Pony. ¿Quieres acompañarme? Sí, vamos. ¿Cuál es la que vamos a ver? A mí me encanta Rainbow Dash. La de Rainbow Dash. Y Pinkie Pie. Y Pinkie Pie, aquí. ¡Wow! Sí, vamos. Oye, aquí está muy bonito. ¿Tienes mucho dinero o qué? Sí, mucho. Soy millonario y filántropo. Pero dile, pero lo mejor que me gusta hacer para hacer mi día feliz es verte los ojos. Pero lo más que me gusta hacer para verte feliz es verme los ojos. No me parece que este chico sea muy listo. ¡No! ¿Qué? No. Verte los ojos. Sí. Ay, qué romántico. Sí, están muy, muy bonitas tus pupilas y tus pestañas y también tu... No. ¿Qué pasó, Juancho? Gatito, ¿qué estás diciendo? Le estoy diciendo que me gustan mucho tus ojos. Dile esto, gatito, mire. Es que lo dije mal, ¿verdad? Gatito, ¿con quién hablas? Estás diciendo que me dijiste que mis ojos están locos. Es que tengo a Alexa en mi casa, es inteligente. Alexa, pon la canción de mi primer beso. Mi primer beso. Sí, funciona. ¡Uy, Alexa! ¡Tiene voz de hombre! ¿Dónde la compraste? Es la nueva Alexa, mira. ¡Alexa, ponte una ranchera! Ta, 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 ta. Estoy ansioso, de veras. De llegar pronto a tu casa. A tu casa. Y luego sacármela. Espera. Y los vasitos de leche. Gatito, espérame. Necesito que Alexa cante en inglés. Podría ser el fin del hombre araña. Una canción romántica. A ver, Alexa, una canción romántica en inglés. Love you. You love you. You kiss me, please. Canta esta canción, es nueva, me gustó. Sí, está muy buena. Y bueno, toma asiento. ¡Rata de dos patas! ¡Ay! ¿Se puso sola la canción? ¡Ay! Bueno, esa canción la canta Paquita, la del barrio, sí me la sé. ¿Te la canto? Dice, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio, mal hecho. ¡No, sí! ¡Aquí estamos bien!
Gatito, por todo lo que más quieras, no le digas que se la dedicas, por favor. Dice que te la dedico. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, Dios. ¡Alexa, cállate! Bueno, de bueno, ponemos mejor la película. Sí, pongo la película. A ver, este por aquí. Tengo la de Star Wars, la de Bakugan, la de Tron. ¡Ay, gatito! ¡Me estoy quemando, gatito! ¡Me quemé! Dile, dile, yo sí decía que estabas bien ardiente, dígale. Sí, ya decía yo que estabas bien ardiente el día de hoy. Bueno, o sea, de lo bonita, estabas irradiando calor. Sí, de lo bonita, hacía mucho calor aquí. Ah, sí, sí, hace mucho calor aquí, ¿no tienes clima? Dile. Pero puedo abrir una ventana, mira, aquí. ¡No, la ropa! ¡Ay! ¡Más grande, más grande! ¡No, ah, no! ¡Más grande! ¡La ropa, para... no! Para que entre más airecito. Oye, hasta eres arquitecto, ingeniero y todo, gatito. Sí, yo sé arreglar todo. Al fin de cuentas, es mi casa, no te preocupes. Sí, mira, puedo romper lo que yo quiera por aquí. ¡Guau! Wow. ¡Ay, ves! Ya se siente más aire. Gatito, ya está amaneciendo. Y los gatitos no les gusta estar de día despiertos. ¡Ah, sí! Ya se está amaneciendo. Ya se está amaneciendo. Vamos al desayuno. Espera, antes de nada, empieza a decirle cosas bonitas. Vamos a encarar al Messi ahora sí. Ah, oye, sí. He pasado una noche muy buena contigo. Pasé una noche muy buena conmigo y... ¡Tonto! Ay, con ella, no, con ella. Ah, sí, contigo, no con Alexa. Pues yo también pasé una noche increíble conmigo y contigo y con Alexa y con Paquita la del barrio. Me gustó la canción. Dile que sí, le puedes regalar algo hoy. ¿Y te puedo regalar algo hoy? No, ella a ti. Ah, sí, ¿y me podías regalar una cosita hoy por encararme así tan profesionalmente? ¿Sí? ¿Qué? Un besito en la mejilla. Un besito en la mejilla. ¿Eh? Ay. Creo que la... Pero... Pero eso no se pide. Tenía pensado hacerlo, no te preocupes, gatito. ¿En serio? Ven aquí abajo. Abajo, pero... ¿no estás un poquito alta? Dale, gatito, dale. No, mira, voltea acá, a un lado. Sí, para acá. ¡Ay, me dio emoción! ¿Cuánto me dio un besito en la cola? Yo lo vi, gatito. No, mira, no, espera, perdón. ¡Ay, gatito! Tengo que entrar. Me encantó la cinta, gatito. Eres todo un galán. Eres un león, un oso. ¿En serio? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste, gatito! ¡Te felicito! ¡Abrázame! ¡Sí! ¡Encaraste Messi! ¡Todo el mundo lo vio! ¡Sí! ¡Quítate! ¡Sí! ¡Lo vio! ¡Encaró Messi! ¡Cállate! ¡Encaraste Messi, gatito! ¡Ah, bravo! ¡Bravo! ¡Loco! ¿Por qué me golpean? ¡Están igual de locos los dos! ¿Qué? ¿Por qué me pegas y no me defiendes, gatito? ¿Qué es eso? ¿Esta cita ha sido un desastre por tu amigo, loco? ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿A dónde? ¡Se fue! ¡Encaraste Messi! ¡Encaré Messi! ¡Golazo! 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 Ahora estoy solito, Juancho. Ya volverá, no te preocupes. Pero chicos, hasta acá el video de hoy. Recuerden todo el mundo dejar un likeazo por gatito que encaró Messi como la Champions. Ya dejó de ser un lobo solitario y ahora es un gatito solitario porque es un gatito. ¡Juancho! Así que todo el mundo suscríbete al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción. Recuerde usar el código gatito en la tienda de Fortnite y usar el código Juancho en la tienda de Roblox. ¡Juancho en Roblox! De suscríbanse al canal de Pamis que también está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, hasta luego. Mentira, suscríbanse. Sí. ¡Chao! ¡Chao!